Qué loco. Por eso es que al final quedé en comercio y la verdad no me arrepiento, es un buen bachillerato, sé que en el examen tienen bastantes cosas buenas que demostrar. Paul Brown, Osvaldo, él pregunta, ¿qué significa mi persona para ti? Pues viejo, cuando te conocí me caías mal. Y significas una gran amistad porque al final pues ahí junto al Chino, yo, Selin, Dani, siempre nos burlábamos o reíamos y pasábamos buenos momentos. Eres una persona que, chica, me aconsejaste bastante, que me molestabas con las indolencias, las cosas así, y eso me ponía, no sé, bien chistoso, pero sí me caes bien, Osvaldo, y sí, para mí significa mucho. Eres un amigo, eres una persona que podríamos decir que no se rinde a pesar de tus problemas, todas tus cosas. Eres un gran ejemplo y sigue tu camino, viejo. Inframen Galacranes In, ¿me estás remediando? Inframen Galacranes In pregunta, ¿qué es tu mayor sueño? ¿Qué es mi mayor sueño? Sinceramente, aquí no puedo, viejo, aquí no puedo realizar mi sueño. No sé, este sueño es bien, bien raro, pero quiero ser un actor. Y tal vez la mayoría se ha de reír o ha de pensar, no, tú no puedes hacerlo. Pero yo sé que primero Dios algún día lo seré. Y estar en cosas así de películas, novelas, no sé. Espero que algún día poder hacerlo. Ser director, grabar, me encanta bastante grabar. Y lo más importante, tener a Dios en mi corazón. Pero sí, ese es mi sueño, llegar a ser un actor o director, por lo menos. No de la escuela, ni del instituto, quiero ser director de películas. Brian, pues, él pregunta, en el 2016 te conocí, te vi bien hombre, pero este año has demostrado lo contrario. ¿Cómo puedes explicar ese cambio? Sinceramente,
no soy gay, ok, viejo. Desde que tuve novia, todo me cambió. No, eso no. Todo me cambió. Y sinceramente, me ha ido bien con ella. Y mira, en este año, el año pasado me viste todo así como que bien tranquilo, va, suave ahí. Pero conocí ahí a la chica y todo cambió. Y no es que me haya hecho culero. Lo siento por la palabra. Simplemente me volví detallista y romántico. Que en ocasiones hay chicos que no todos, pues, no todos traemos para románticos. Hay veces que sí, mira, yo a veces hasta busqué tutoriales. ¡La neta! Y al final, pues, ya me nace del corazón. A la mayoría de chicos nos gusta regalarle rosas a la bicha. Sí, a las chicas ahí, que queremos conquistarlas. Queremos darle una cartita. Y además, viejo, tú no podrías decir nada si yo te preguntara por... Julia. Así que... Ahí está, viejo. Es como que ya te dije, es como que vos tuvieras novia. ¡Ah! Eso lo hablaremos después en privado. No lo voy a mencionar aquí porque si no, esto se va a hacer un caos. Y si no, ven a mi milagros. ¡Ay! Esto es horrible. Pero claro, Brian, no soy gay. Y sí, el año pasado era bien sequito. Ahí pueden ver en las pantallas que yo era bien delgado. Ahora en este lado van a ver el gran cambio que hice. Y finalmente, pues, este soy. Así que no te he demostrado nada de lo contrario, viejo. Yo sigo siendo hombre desde el día que nací. Tampoco vayas a pensar de que por cortarme el cordón me cortaron el pito. No, niño, eso tampoco. Cristian Hernández, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Edwin Vázquez Inframen. El millonario de Bumba. Allí te aparece. Allí ve, me lo ves. Me lo ves. Allí está mi canal de YouTube. Ahí subo de todo, vieja. Robert. Irving. Irving, el de la 1-4, el de la 2-3 y el de la 3-2. Sí, Irving, el chotón. Ahí sale en mi película. ¿Por qué tienes errores ortográficos? No son errores, son horrores, viejo. Mira, en este mundo, pues, hasta William Shakespeare creo que se habrá equivocado en crear canciones. Mira, para empezar, no todos somos perfectos, nadie es perfecto, pero tampoco soy quien de decir que soy perfecto y soy bueno en la literatura. No, hombre, si mi letra es más pateada que yo, mi letra es horrible. Si ustedes lo vieron, parecería de doctor. Mi novia muchas veces me dice: Leonardo, tu letra es de doctor. Y yo le digo: claro, baby, claro que sí, te amo, hermano. No, como les decía, no, Irving. Yo a veces sí me equivoco, la verdad. Y no sé, pero ese ya es un problemito de aquí del cerebelo que no entiende. Los horrores ortográficos siempre se dan. Aunque sinceramente no sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a corregir, ni idea, viejo. Así que sinceramente, no. Nadie tiene errores ortográficos. Ahí fue el teclado. Así que eso es todo, son las preguntas. Ah, y una última pregunta que alguien me envió. Ay, que alguien me envió un mensaje privado de Messenger. No, voy a enseñar la captura de quién es. Una persona me dijo si tuve amantes. No tuve. No sé cuántas, sí, no he tenido. Espera un momento. No, no puedo contestar eso. Eso es demasiada información. No, nunca he tenido novia. No, uy, nunca, no, o sea, sí tengo novia. Nunca he tenido un montón de cosas. Tal vez novia sí, un chingo, un montón, lo acepto. Pero amantes no, eso es para los zorros. No es lo mismo ser zorro que andar con varias. Olvídenlo, eso es todo, amigos. Dale like, si puedes suscribirte, muchas gracias. Apoyarme en mi canal, es muy bastante frame. Ahí aparecen los subtítulos, ahí va a aparecer la captura de cómo aparezco, ahí va a aparecer la foto de que yo estuve enfermo. No, eso no lo voy a sacar. Así que muchas gracias por todo esto. Este fue el video de ahora. Preguntas de Facebook. ¿Algo que quieres decir? Eso, viejo. ¡Inspirador! Adiós. Hasta la próxima, chicos. El Kibo Vieja.